En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendito sea Dios, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. Que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, todos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Hoy celebramos, junto con toda la Iglesia, lo que se llama el Domingo del Buen Pastor. De manera muy especial, encomendamos hoy a nuestro pastor, a nuestro arzobispo, que hoy está cumpliendo 45 años de su ordenación sacerdotal. Pidamos al Señor por él, para que lo asista con su gracia en esta encomienda que le ha dado al frente de nuestra arquidiócesis. Le damos la bienvenida muy especialmente a la peregrinación de la familia Bascal Sánchez y sus amigos, como siempre que vienen a postrarse ante la Santísima Virgen para agradecerle los favores recibidos y pedirle para que los proteja, los bendiga abundantemente. Nosotros todos, reconociendo nuestra pequeñez, reconociendo nuestra necesidad de Dios, pidámosle humildemente perdón al Señor para disponernos a celebrar esta Eucaristía. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. Desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los hombres una alianza. Gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Templo nos bendiga. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te alabo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna.
de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo el poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Este domingo del Buen Pastor,
en el que se celebra también la Jornada Mundial por las Vocaciones, encontramos en la Palabra de Dios dos imágenes que nos ayudan a profundizar en nuestra relación con el Señor resucitado. La primera imagen, tomada del mundo de la arquitectura, de la construcción, es la imagen de Cristo piedra angular, que los constructores han rechazado. El mensaje es que Cristo es el centro de la edificación de nuestras vidas. Si no lo tenemos a Él como centro, todo lo demás es pura ilusión. Cristo es la perfecta realización de la salvación y nos da la plenitud de la vida y del amor que todos deseamos. La exigencia de la salvación se siente hoy con urgencia en nuestra sociedad, en la que descubrimos tantas carencias. Carencias que los hombres, autoridades, políticos, economistas, no nos pueden solucionar. Todo desemboca, en último término, o en una presunción, todo lo vamos a solucionar, o en una desesperación, ya nada tiene remedio. La respuesta, repito, es Jesucristo que cambia nuestro corazón. La segunda imagen, tomada del mundo rural, es la imagen de Cristo, buen pastor, que da la vida por sus ovejas. Cristo, buen pastor. Esta imagen tiene diversas connotaciones. El título de pastor se le aplica a Dios mismo, pastor de su pueblo, el que guía a su pueblo. Así son llamados también en el Antiguo Testamento los dirigentes religiosos y políticos de Israel. Cristo, aquí también se aplica el título de buen pastor, pero lo hace en contraposición precisamente a los dirigentes judíos. En el tema del buen pastor, Jesús centra su enseñanza en la relación con nosotros, que somos sus ovejas, una relación de tú a tú, persona a persona. Aquí hay un conocimiento mutuo, es decir, esa íntima comunión entre las personas. Y Jesús se entrega sin reservas. Es el pastor de todos. Por eso dice, tengo otras ovejas que tienen que llegar al mismo redil. A esta entrega suya nos invita de manera muy especial y nos asocia a los sacerdotes en la iglesia. De parte nuestra tiene que haber agradecimiento y petición. Agradecimiento a su entrega como buen pastor. Gracias a él hemos conocido el amor del Padre. Podemos también, desde luego, agradecer a Dios el ministerio pastoral del Papa Francisco, de nuestros obispos, y particularmente hoy, como mencionaba al principio, de nuestro arzobispo, que está cumpliendo 45 años de su ordenación sacerdotal. Y dar gracias por todos los sacerdotes. Todos estamos llamados a reproducir, aún en medio de nuestras dificultades y de nuestras carencias, en la comunidad, la imagen del buen pastor. También pedimos porque haya más y mejores pastores en la iglesia. Por eso se habla de la jornada de las vocaciones, tanto sacerdotales como religiosas. Aquí en el atrio tenemos una exposición al respecto sobre el tema vocacional. Hoy pedimos de manera muy especial y con mucho dolor por el descanso eterno de 3 sacerdotes que han sido asesinados esta semana en nuestra patria. Es una vergüenza que, siendo México un pueblo católico, tengamos el récord mundial de asesinatos de sacerdotes. Que Dios
perdone a quienes, como él dice, no saben lo que hacen. Que Santa María de Guadalupe, nuestra bondadosa madre, se apiade de nosotros, nos perdone, nos proteja y suscite abundantes vocaciones sacerdotales y religiosas en nuestra patria. Así sea. Hagamos ahora, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadera, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Levantemos, hermanos, nuestros ojos a Cristo, obispo y pastor de nuestras almas, y pongamos en sus manos, con toda confianza, las necesidades de los hombres. A cada petición digamos con fe: Cristo pastor, escúchanos. Por los obispos, presbíteros y diáconos, para que apacienten santamente a los pueblos que tienen encomendados, oremos. Cristo pastor, escúchanos. Por todo el mundo, para que la paz que Jesucristo concedió a los discípulos arraigue con fuerza y se alejen de las naciones el odio y las guerras, oremos. Cristo pastor, escúchanos. Por los enfermos, los pobres y todos los que sufren, para que encuentren en Cristo resucitado luz y esperanza, oremos. Cristo pastor, escúchanos. Por las familias cristianas, para que Dios derrame en ellas el espíritu de piedad y de renuncia a lo mundano, de manera que germinen abundantes vocaciones al ministerio eclesial, oremos. Cristo pastor, escúchanos. Por el eminentísimo señor cardenal Carlos Aguiar Retes, en su 45 aniversario de ordenación sacerdotal, para que Dios lo siga bendiciendo, oremos. Cristo pastor, escúchanos. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas en esta jornada mundial de oración por las vocaciones, oremos. Cristo pastor, escúchanos. Por el eterno descanso de el señor Rafael Villanueva Romero, oremos. Cristo pastor, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos de la familia Abascal Sánchez y amigos, oremos. Cristo pastor, escúchanos. Dios nuestro Padre Todopoderoso, que hiciste resplandecer la gloria de Cristo resucitado, cuando en su nombre devolviste la salud al inválido, reúne en una sola familia a los hombres dispersos por el pecado, y haz que uniéndose a Cristo el buen pastor, experimenten la alegría de pertenecer a tu rebaño. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí
en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos a nuestro Padre Dios, pastor de nuestras almas, agradeciéndole el don de Jesucristo que nos guía en nuestro corazón, en la Iglesia, hacia la plenitud de la salvación. Digamos confiados: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, como siempre, los últimos miércoles de cada mes, es decir, este miércoles, va a ser noches de museo. Como ustedes saben, los más importantes museos de la capital, no sé si de México entero, pero de la capital sí, se abre el último miércoles de cada mes para visitas, etcétera, etcétera, por la noche. Bueno, el museo, nuestro Museo de la Basílica, tiene esta misma situación, esta misma red. Así que todos los miércoles últimos, este próximo miércoles, es esta noche de museos. Pero nosotros damos algo más. Además de un acto cultural, nosotros hablamos de la Virgen de Guadalupe, controversias incluso, a ver cómo se contestan, con fundamento, con documentos. Por eso es muy importante que puedan venir a las 6:00. A las 6:00 de la tarde en el Museo de la Basílica, atrás de la antigua Basílica de Guadalupe, este miércoles. Los esperamos, familiares y amigos, invítenos, se los van a agradecer. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vayan a anunciar al Señor resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un muy buen domingo.